Tengo plantas que cultivo y otras que recolecto en la dehesa. Ese es mi calendario al final, el del tiempo. Yo no mando, manda el sol y la lluvia y los años que no hay lluvia, por ejemplo, pues tengo menos plantas. Yo dependo siempre de la naturaleza para todo. Dependiendo de la época del año, siguiendo un proceso o bien a sol y a luna, dependiendo cada planta tiene su proceso. Y ya te digo, o bien los maceros o los destilos. Y ya desde ahí pues hago o aceites, oleatos, ungüentos o cremas. Los ungüentos los emulsiono con cera de abeja normalmente y las cremas también le añado agua, hidrolatos que también saco con el alambique. Cuando destilas con el alambique puedes sacar tanto el aceite esencial como el hidrolato. Entonces con todo eso hago una mezcla y ¡tachán! Producto. Las recetas ancestrales, sobre todo conservar el legado que se estaba perdiendo, ¿sabes? Entonces mi cometido un poco es intentar que no perdamos eso, que lo considero súper valioso. Creo que cada vez hay más mujeres que están decidiendo, aun habiendo estudiado y todo, cambiar su vida a la vida rural porque intentamos como volver un poco al origen y que todo sea más sostenible. Y bueno, mi mujer de referencia es mi madre, ya lo he dicho, que siempre, de toda la vida, se ha dedicado a todo lo que tiene que ver con el campo. Al final el campo es algo romántico y te tiene que encantar. Entonces para mí, yo me levanto y simplemente abrí mi puerta y ve mis encinas y mi finca, mis gallinas, mis plantas, pues el 60% de la felicidad diaria.